Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos Cumbieros y Más. Y bueno, como ya lo vieron en el título, vamos a ver un ritmo el cual tú puedes adaptarlo a cualquier melodía, a cualquier canto que te guste. Así que bueno, quédate hasta el final del video y vamos a ir aprendiendo juntos este bonito ritmo y también igual algunas canciones que les quiero mostrar. Así que bueno, vamos con el intro. Y bien, mis amigos, estábamos platicando de cómo lo vamos a hacer. Este ritmo yo sé que es conocido en muchos lados del mundo y aquí en México pues es algo peculiar de que pues es un ritmo bonito, a mí me gusta. Yo sé que en muchos países lo tocan, en muchos no, pero bueno, es respetable, ¿verdad? Así que bueno, a mí me gusta y se los quiero compartir. Este ritmo es el ritmo cumbia. La creación de este ritmo suena muy bien. Aparte de que se conjugan todos los instrumentos también, como es la batería, las percusiones o como le llaman congas, no sé cómo le llaman en su país, percusión, el güiro, bajo, acompañamiento, acordeón. Ahorita lo van a estar escuchando ustedes y bueno, quiero compartírselos para que ustedes chequen más o menos cómo es la idea que yo quiero compartir. Es algo muy, muy tranquilito, algo muy sencillito, pero para los aprendices les va a gustar mucho este ritmo que es muy, muy, muy bonito. Así que bueno, vamos a ver este ritmo bonito para que ustedes lo chequen y si les gusta déjenme su like, ya saben. Bueno, vámonos. Lo vamos a tocar en el tono de re mayor. Vamos a empezar aquí. Aquí tengo un acordeón ya. Y vamos a ocupar el tono de la mayor. En mi mano izquierda, pues ya este teclado hace el acompañamiento. Yo lo piso de esta manera, la mayor, piso esta tecla. Y después piso esta tecla. Este es un acorde, se llama re mayor, lo piso junto y después lo piso junto también este, la mayor. Ajá. Los que no tengan teclado de ritmo, no se preocupen, apréndanlo y poco a poco vamos a ir ayudándoles para que ustedes también puedan en su teclado viejito acompañar. Yo les voy a tratar de ayudar, ¿sale? Así que no se me desesperen. Ustedes vayan aprendiéndolo, eso es lo importante. Lo que voy a hacer es esto. Ustedes escúchenlo y ya después lo vamos a ir desglosando. Bien. Bien, ahí está el ritmo ya. Cuando yo empiece a pisar la melodía, aquí voy a ir cambiando de acordes, ¿sale? Bien, es algo muy sencillo. Tal vez los principiantes se desesperan y dicen, no veo los dedos, los mueves muy rápido. Bien, lo vamos a hacer aquí. Lo voy a hacer muy lento para que te aprendas la figura. Si te sabes esta melodía, déjamelo aquí en los comentarios, en la cajita de comentarios. Y bueno, vas a ganar un premio de Tutos Cumbieros y Más. Si te sabes esta melodía, no vamos a decir qué canción es. Solamente es un ejemplo. También ustedes, en este caso, quiero compartirles esto. Pero no puedo tocar canciones a veces porque YouTube me baja mis videos por cuestiones de copyright. Entonces espero que me entiendan. Solamente es un ejemplo, pero les quiero dejar como hice la melodía en anteriores videos. Quizás lo hice, pero a los que van llegando al canal pues se los quiero compartir rápidamente. Beep!
vamos a repetir un poco más lento. Perdón, vamos a hacerlo una vez más porque a veces cuando lo hago muy lento se me traban mis dedos, pero bueno, vamos a hacerlo. Bien, si te das cuenta, este es el acorde de re mayor, pero en una inversión. Y bueno, si ustedes también igual se dan cuenta, a veces también igual cuando yo lo toco más lento, se me traban mis dedos porque ya están acostumbrados a hacerlo rápido. Pero a los aprendices traten de alentar el video y vean cuántas veces piso las teclas y trate de hacerlo lo mejor que se pueda. No lo toco con todos los dedos porque no alcanzan luego a ver las teclas que piso. Entonces lo hago con un solo dedito para que ustedes puedan ver cómo se hace la melodía. En caso de la mano izquierda, pues solamente les digo, voy apretando el acorde de re mayor y el acorde de la mayor. De esta manera. Esta es una inversión de la mayor y este re. Bien, pues este teclado acompaña solito la música. Ya cuando hacemos el acompañamiento, cuando pisamos los acordes, solito cambia de tono. Vean, aquí piso re. Cuando quiero pasar a la, solamente hago esto. Regreso a re. La. Y así comienzo. Si se dan cuenta, es una forma muy sencilla de empezar a acoplar nuestros ritmos. Muchas veces tú puedes ir sacando la melodía aquí de cualquier canción que te guste y bueno, la puedes adaptar al ritmo cumbia. Entonces este ritmo va a ayudar a muchas canciones poderlas adaptar en una misma sintonía. Ahora, este teclado lo que tiene pues es de que tú puedes cambiar los tonos a la hora que tú quieras y no para el ritmo, esa es la ventaja. Pero podemos hacer alguna pista que pueda durar mucho tiempo para que ustedes puedan ensayar o tocar en vivo. Entonces vamos a tratar de ayudarlos con esa pista, no se me desesperen, porque hacer una pista es muy difícil a veces. Entonces después vamos a hablar de ese tema, pero ahora solamente quiero compartir esto. Vamos a ir con otro ejemplo, un poquito igual, un poco más rápido. A ver, venga. Ahora lo vamos a hacer en el tono de do y en el tono de sol. Vamos a cambiar a do mayor y sol mayor. Vale, venga.
Si se dan cuenta, aquí usamos unas teclas sencillas y después nos vamos a en terceras. El anterior video que subí, hice un tutorial de terceras. Váyanlo a ver, es el anterior video. Pero no se salgan de este todavía. Apréndanse esto que les voy a enseñar y después van a checar ese video que está buenísimo de escalas en terceras, donde te enseño a tocar esto. ¿Sale? Eso es lo que te va a ayudar. Aquí hicimos la melodía así. Aquí cambio a terceras. Bien, es algo muy sencillo, les vuelvo a repetir, ustedes pueden ver, esto solamente no son canciones, pues no sé cómo les podré decir, que las podamos cantar, sino que solamente son ejemplos que quiero compartirles. Sí se pueden cantar, pero les digo, luego a veces YouTube me baja mis videos, pero lo que quiero es que ustedes aprendan la melodía, que aprendan los acordes, que sepan que sí se pueden adaptar a cualquier ritmo. No importa si tú no tienes teclado de ritmos, puedes tocar hasta con los mismos músicos de tu iglesia, de tu grupo, de tu banda, no sé, de donde tú quieras tocar, se pueden unir. Y bueno, pues los mismos acordes que se pisan aquí, se pisan lo mismo en el bajo, en la guitarra, en el piano, quizás en el saxofón, en el acordeón, en donde tú quieras, son los mismos tonos. Obviamente el complemento son los instrumentos de percusión, lo que es la batería, quizás las percusiones, todo eso es instrumento de percusión que te va a complementar tu música de cumbia. Entonces este ritmo es así, si ustedes vieron, hice algo muy sencillo. Lo voy a hacer muy lento para los que son principiantes, venga. En este acorde de do, es en inversión de do mayor, acorde de do mayor. Bien, acuérdate de esto, no te desesperes, toca despacito. Si eres principiante, trátalo de tocar muy despacio. Después vas a ir agarrando la velocidad. No te desesperes, yo lo toco más rápido porque también igual el ensayo es muy importante. Yo ya tengo mis dedos muy hábiles, obviamente que a veces pues también se me traban, porque como les vuelvo a repetir, cuando lo trato de hacer lento, se me traban mis dedos porque yo ya los tengo acostumbrados de hacerlo rápido, pero trato siempre de compartirlo con ustedes para que ustedes aprendan cómo hacerlo muy despacio, y después con el tiempo no se preocupen, no se desanimen, porque muchas veces el no poderlo hacer dice, bueno,
lo dejo botado mi teclado y ya no voy a hacer nada. No te desanimes, porque así como yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. No te desanimes, mi hermano. Vámonos con el ritmo y lo vamos a hacer en un ritmo normal. Ya tú vas a ir haciéndolo muy lento. Pausa el video y ve viendo qué teclas piso y cómo hago la melodía, ¿sale? Poco a poco vas a ir aumentando la velocidad. No desesperes. Velo haciendo muy lento, ¿sale? Bien, ahí ya estamos en el ritmo. Venga. Ya ven que hasta yo me equivoco. No pasa nada, no pasa nada. Estamos totalmente en vivo, no lo estamos grabando aparte, para que vean que yo también me equivoco. Y bueno, no soy perfecto también, igual pues siempre tratamos de compartir lo mejor que se pueda. De este lado tengo el do mayor. Este es el acorde que estoy pisando. Y después hago esto, que es una inversión de sol. A mí me acomoda hacerlo así. Entonces, mis amigos, este tutorial es algo pues sencillo. Acuérdense que, como les vuelvo a repetir, traten siempre de adaptar cualquier música. Si tú vas a tocar, por ejemplo, Él me levantará, un ejemplo. Esta canción también igual se toca en cumbia. Está en el tono de re mayor. Tú la puedes tocar, vean. Esto no estaba previsto, no lo tenía explicado. Pero bueno, para que vean que sí se puede. Vean. Tenía previsto, son canciones que también igual se escuchan muy bonito en el ritmo cumbia. Tú puedes adaptar cualquier canción que te guste en este ritmo, ese es lo que te quería explicar. Tú saca tu armonía, saca las notas y vas a poderlo tocar. Solamente acá vas a ocupar los acordes. Entonces es muy bonito, mis amigos. Trátenlo de inventar, ingéniensela. Si a ti te gusta una canción que es balada, una canción que es lentecita y la quieres hacer en ritmo cumbia, tú hazlo, tú trata de pues inventar lo que a ti te gusta, cómo se escucharía. Y bueno, a veces eso es lo que pasa, que tú lo inventas a otro ritmo y se escucha mucho mejor que el original. Entonces, trátenlo de hacer, mis amigos. Muchísimas gracias por vernos. Deja tu like si te gustó este video. Suscríbete al canal. Y bueno, síguenos en las redes sociales, Facebook, en Instagram también. Muchísimas gracias, mis amigos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.